Afternoon, everybody. Bien, vamos a ver si damos inicio entonces. A ver si me pueden confirmar si se escucha. Sí, se Claro. escucha. Se escucha Excelente. bien. Yes, coach. Se escucha bien, coach. Buenas tardes. Buenas tardes, Sí, sí, se teacher, se escucha. escucha. Sí. Perfecto, perfecto. Bien, agradeciendo que estén acá, pues sé que están, digamos, en algunos en hora de almuerzo, otros ya están saliendo. Vamos a ver si damos inicio entonces, solo vamos a esperar un par de segundos mientras se conectan los demás para que comencemos, ¿verdad? Solo denme un par de segundos mientras les presento el material de ahora. Muy bien, pues vamos a dar inicio a lo que es la tercera clase. Y para dar un pequeño recordatorio, ¿qué fue lo que se trabajó el fin de semana pasado? Para que nos recordemos, sé que a veces es un tanto complicado por el tema de que hay muchas cosas que suceden durante la semana y a veces se nos dificulta recordar, practicar, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un pequeño recordatorio, ¿verdad? De lo que se trabajó mientras los demás se conectan. Recordarles que es importante que tengan la cámara activa, ¿verdad? No me había comentado mi superior, que igual ya les habían a ustedes informado sobre eso. Así que sé que a veces están un poco ocupados. Entonces, cuando estén ocupados, se levanten, pueden apagarla, ¿verdad? En cualquier cosa, si van a comer. Pero en la mayoría de la clase, si la pueden tener activada, les voy a agradecer. Pues, son lineamientos que me dan los superiores. Así que ya vamos a preguntar un par de cosas que vimos la semana pasada, pero no sin antes primero comenzar diciendo que esta unidad ya la terminamos. Tenemos acá la unidad 1, que es Nice to Meet You. Vimos esta conversación, ¿verdad? De Hi, my name is, Hi, my name is, it's nice to meet you, gusto en conocerte y todo eso, ¿verdad? También vimos los nombres y los nicknames, que son los nombres cortos. Por ejemplo, me imagino que, por ejemplo, a José Daniel, ¿verdad? Pueden decirle Chepe o Dani, si Daniel, ¿verdad? Si es alguien que se llame Alberto, le dicen Beto, ¿verdad? Y sucesivamente. Entonces, tenemos esto. Aparte de esto, también estuvimos viendo lo de my name, mi nombre, his name, su nombre, her name, en el caso que sea mujer. Esto se utiliza principalmente cuando vamos a presentar a alguien, digamos, un nuevo equipo, ¿verdad? Un nuevo equipo y hay una persona que va a estar encargada o ustedes van a presentar a alguien, pueden decirle his name, su nombre es. También vimos The Alphabet. Recuerdan que pudimos deletrear nuestro nombre, pero ahora vamos a deletrear nuestro apellido, ¿verdad? Recuerden que les di la, ¿cómo se llama? La pronunciación, ¿verdad? De todo el abecedario. Lo vamos a repasar nuevamente, ¿verdad? Ya vamos a hacer eso. También vimos lo del Miss y el Mister. Cuando conozcan a alguien, es común que se le dice Mr. Tovar, Mr. Deras, Mr. Zamora, entonces se le dice el Mr. y el apellido, ¿verdad?
En el caso de señorita se dice miss y para decir señora se dice missis. Entonces se dice eso y el apellido. Luego también tuvimos una conversación que significa él está por ahí, ¿verdad? Entre tres personas. También completamos esto y empezamos a trabajar los números. Ustedes ya saben cómo decir cantidades grandes, aparte de los números de teléfono, ¿verdad? Entonces creo que no tenemos dificultades ahí. Y terminamos con eso, ahora con algunos números de teléfono y algunos saludos. Eso fue el sábado. El domingo vimos eso, que es esto, ¿verdad? El A y el AN. This is a book. This is an eraser. En verdad ya lo vamos a aplicar, pero con algunas herramientas. Luego tenemos acá, que es they are interesting, ¿verdad? Están interesantes, que era un regalo, ¿verdad? Que se daba acá en el cumpleaños. Y estuvimos viendo eso. También algunos de estos objetos. Ah, también vimos el did y el vimos el did. Vimos también el that y el those, ¿verdad? ¿Qué significa para esto, estos, eso, aquello? Una conversación también, ¿verdad? Que vimos sobre el did, ¿verdad? Where is, ¿verdad? ¿Dónde está? Completamos esto. Y finalmente terminamos el domingo con eso, ¿verdad? Que era prácticamente las preposiciones. In significa adentro, in front of significa enfrente de, behind significa atrás, on significa sobre, next to significa a la par y under significa abajo, ¿verdad? Entonces, podemos ver acá, ¿verdad? Que hay ciertos objetos y eso es parte de una tarea también que ustedes tenían con respecto a eso mismo, ¿verdad? Que yo no entendí esta parte de la tarea. Le hoy dimos sí, ya muchas captaste vueltas. mejor. No mucho todavía. Bien. Era de rellenar, ¿verdad? Exacto. Entonces, aquí preguntan, where are the keys? ¿Dónde están las llaves? Y aquí dice, the keys are in the box. Las llaves están dentro de la caja, pero también ustedes pueden cambiarlo. No necesariamente le van a poner in. Si están sobre, se dice on. O sea, on se escribe aquí. Está a la par. Las llaves están a la par. Entonces, en lugar de in, escribimos next to. Entonces, se trata de ubicar dónde están las cosas, ¿verdad? Las llaves están abajo, están atrás, están sobre la caja. Y eso, por ejemplo, en el número uno dice, the books are in the book bag. Dice que los cuadernos están dentro de la mochila. Acá dice, the DVD player is. Bien, ¿alguna idea acá de dónde está el DVD player con respecto al televisor? ¿Cuál podríamos utilizar? Está bien fácil esto. Creo que la preposición next más. To. Next to. Yes. Next to. Ajá. The DVD player is next to the TV. Fácil. Luego tenemos aquí, ¿verdad? El mapa está. Este es el mapa y ese es periódico. Periódico se dice newspaper. Ajá. El map, ¿dónde está el mapa? El mapa está. Under. Under, exacto. Under the newspaper. Y así sucede. Ya vamos a trabajar con esto, ¿verdad? Y lo último. Sí, eso fue lo último que vimos. Así que déjenme recordarles algo que estuvimos viendo. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo siguiente? Ways to say how, ¿cómo estás? Formas de decir cómo estás. ¿Se recuerdan que estuvimos viendo las diferentes maneras para decir bien, para decir mal y más o menos? Así que les voy a preguntar cualquiera de estas y ustedes me contestan como consideran, ¿verdad? Comenzamos con José Daniel. How are you doing? José Daniel, how are you doing? Ajá, José. Very well. Thank you. Aldo. How is it going? How is it going? Very nice. Thank you. Rigoberto. What's up? I'm great.
Nice. Diego, how are you? Very well, teacher. Thank you. Oscar, Ricardo, how are you doing? Oscar, how are you doing? ¿Cómo decimos bien en inglés? Está fácil. Podemos decir excelente, excelente, good, very good. Vamos con Alcides, si está por ahí. How do Dígame. you do? How did you do? Hello. ¿Significa qué estás haciendo ahorita? Ajá. ¿Cómo contestas a eso? No, ¿cómo estás? Ah, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Oh, I'm fine, teacher. Ok, thank you. And Luis Reyes, how is it going, It's Luis? I'm fine. Ok, Thank you. thank you. Muy bien. Entonces tenemos acá, hay diferentes maneras para decir, por ejemplo, ustedes pueden decir fine y está bien, es bien común, pero también pueden decir perfect, pueden decir fantastic, terrific, awesome, great. En el caso acá de awesome, todo esto significa bien, muy bien, ¿verdad? Fine, perfect, fantastic, terrific, awesome, great. Obviamente también pueden decir excellent, very good, ¿verdad? Para decir que se sienten mal, ustedes pueden decir bad, unlucky, terrible, mísero. Y para decir más o menos, decimos more or less, so, not bad. ¿Okay? Bien, la vez pasada ustedes deletrearon su apellido. Ahora vamos a deletrear el nombre, ahora vamos a deletrear el apellido. Recuerdan, ¿verdad? Ustedes ya lo tienen escrito ahí. Lo que sí es Sí. importante, y lo que sí voy a repetir, van a ser las, ¿cómo se llaman? Las vocales, porque esas son las que más o menos cuestan. Si ustedes tienen una letra que les cuesta y dificulta, escríbanme en el chat aquí de Zoom y me dicen, teacher, ¿cómo se dice esta letra? Y yo les ayudo. Entonces aquí tenemos la letra A, se dice EI. La letra E se dice I, la I se dice I, la O se dice I, ¿verdad? Y así Teacher, yo comienza. tengo una pregunta Sí. con relación a la E muda, a la regla de la E muda. ¿Cómo combinar? Bueno, estaba viendo yo unos videos de que cómo combinan la E con cuando, digamos, va una antes dos consonantes con una consonante de ahí, U, algo así. No sé si me puede explicar ese. Vaya, ¿tenés algún ejemplo de alguna palabra? No. Vaya. La E muda. Déjame ver. Vamos a ver acá. Ah, Oscar, la E se dice I, ¿verdad? I. En el caso de Oscar, que me pregunta. En inglés hay palabras, hay letras, no solo la E, hay diferentes que se dicen mudas, les llamamos nosotros, o también se le pueden decir silent, ¿verdad? Que eso te va a dar varios ejemplos. Cuando encontramos palabras así como esas que puedes ver acá, bien extraño, uno tiene como que aprendérselas. No se dice right, sino que se dice right, sin la W. Aquí es knife, no se dice knife, sino que knife. Aquí es no. Ahora, en español, decimos psicólogo, ¿verdad? Psicólogo, no decimos psicólogo. Entonces la P de nosotros es muda. Y así pasa con algunas palabras, ¿cómo se llaman en inglés? ¿Verdad? Yo creo que hay patrones.
¿verdad? Por ejemplo, hay una que es esta, ¿verdad? Se dice frame, key, field. Son patrones, se parecen, ¿verdad? Pero hay algunas palabras que hay que memorizarlas. En el caso de que sí, se omiten, ¿verdad? Eso sería, Diego. Pero déjame buscar un par de, por ahí tengo material de eso. Esto lo voy a presentar. ¿Listo? Okay, Para teacher. que aclaremos. Ok, perfecto. Muy bien, entonces necesito que estén listos con su apellido. En mi caso, mi apellido es Cuellar. Entonces, abajo, si ustedes gustan, pueden ponerle el cómo se llama la pronunciación. Y en mi caso sería así, ¿ve? C-U-E-L-L-A-R. Cuellar. Así que primero tiene que decir el apellido y lo vamos diciendo letra por letra, ¿verdad? Como tengo por acá, ¿cómo se llama? La lista, ¿verdad? De asistencia la voy a pasar en este momento y me van a ayudar, ¿verdad? De un solo con. Teacher. Dígame, Luis. Fíjate que aquí está Lincoln, Elvis, y no puede ingresar. Ahí está ahorita intentando y no puede. No sé si le puede mandar el link para que se meta. Vamos a ver. Y la vez pasada sí, sí pudo, va. Él pudo la vez pasada, pero le costó, dice. Igual que a Raúl le costó entrar. Vaya, permíteme. Pero aquí solo se trata de escribir el ID y el password. No, no ha hecho eso él. ¿Qué dice? Es que uno debe de escribir el ID, ahí aparece, y el password, que es la contraseña. Quiero ver. Vaya. Ahorita va a intentar meterse ahorita. Esa famosa cláusula de miedo que nos llaman los españoles, para que dice fácil de pertenecer al Barcelona y no quiso Barcelona de jugar con la cláusula de Valencia. Podría ser un fichaje, por ejemplo. No hay una cláusula de la acá, pero se podría negociar un adulto como que depende de la cláusula. Vamos a ver acá. Ya le mando la imagen, ¿cómo le sale? Mandar la imagen, ¿cómo te sale? Todo en blanco le sale. Y le pichelea el teléfono. Y no será la señal o el teléfono. Oh. Sí, no, sí. Dice que no, aquí estamos con internet, ¿verdad? Solo una inquietud. Fíjese, yo me metí con el mismo password, o sea, con la misma contraseña desde el inicio. O sea, el primer día que nos enviaron al grupo, nos enviaron a nosotros el link, yo me meto con el link y de un solo me tira al meeting y así dentro, sin andar metiendo contraseña ni nada de eso, solamente así. Y No, cabal que me reunió. a mí siempre me pide para meterme a la sala y siempre pongo lo que es el usuario de la sala y meto la contraseña. De lo contrario, yo no me puedo meter de otra manera. Me meto a Zoom y así lo hago. Vale, Ah, creo igual, que. yo me conecto igual, yo solo me meto al link, solo me aparece la plataforma y yo solo me conecto. Pero a ellos les cuesta. Sí, pero bueno, si no se los vinculan de un solo directo. Sí, ahí ya vamos a pedirle a alguien de soporte. Porque ahí dice, a mí así me sale, pero quizás está cargando. No será problema de internet, o sea, de la señal. No, porque como aquí los megas son bastante, ¿verdad? Como Ajá. decís, es residencial. Entonces no hay ningún problema.
Quizás el teléfono quizás tiene virus o algo. Me parece raro porque, bueno, yo estoy esperando para ver cómo le sale. Mira, y si te metes a lo que es la app de Zoom y haces como yo hago, metes el usuario de la, o sea, para, le das ahí, como se dice, ingresar a sala, creo que se llama la Cabal. opción en Zoom, Exacto. y metes ahí el usuario de la sala y luego metes la contraseña que nos han enviado por correo. Tal vez así entras directamente. Sí, lo que pasa es que este enlace es para hacerlo a través de un, ¿cómo se llama? de internet, de un browser. Pero si lo pueden hacer desde la aplicación, mejor. Porque en la aplicación solo le ponen el nombre de la sala, que es el ID y la contraseña, y ya pasa. O sea, a la Que meta aplicación. Zoom bien solo. Sí, primero que vean la aplicación Zoom. Ah, ya se metió. Va. Ahí le va a dar la opción que dice entrar a una reunión. Entrar a una reunión, dice. De ahí, vaya, ahí no, no, no nos está Ahí, apoyando. ahí se las puse en el chat del grupo. Cabal, Intenten meterse ahí. gracias Bueno, Arcides, cabal. para la buena de la cama. Miren, ahí en Ah, mira, WhatsApp, ahorita está. vaya, ya te metiste, metete Zoom, ingresa. Acá, aquí. Sí. Nueva reunión. Donde dice nueva reunión. Ya te metiste a Zoom. Métete Sí, siguiendo. ahorita ahí está, ahí está en esas tres, Teacher, esas tres plataformas le entrar, están. entrar a una reunión. Yo creo que la aplicación Zoom tiene que ser la azulita. No tiene que ser la anaranjada. Sí, es un azul. Ah, porque Ajá, y ellos tienen la anaranjada. No, hombre, ya lo Vaya, puedes de las la Play cosas. Store. Ajá, esa es azul. Es Sí, azul, dale. esa es. Ajá, cabal. Vaya. Ahí le salen estas tres cosas. Vaya, ¿qué Vaya, opciones hay tiene? una cosa, coach. Según lo que estaba viendo ahí, Unirse, donde es dice una cosa. unirse. Ahí apretado unirse. Unirse. Vaya, Ahí ahora está. pon la sala que te mandé. La Ahí la que te mandé al chat. Decir números para que lo note yo solo. 865 Ajá. 4650 5394. 94. Vaya, y la 94. contraseña. Ajá, 94. Ahora va la contraseña. La contraseña es 7488 6239. Perdón. 74 Repito. 88 82. 6239. 62 o Sí, 72. 6239. 62. 39. Ahí le volvió a unirse, va. Dale. ¿Qué dice? Aceptar. Código de acceso de reunión. Aceptar, ¿verdad? Sí, acepta. No da. No da No aceptar. da. Eso lo dice cancelar, ¿verdad? ¿Qué otro? Cancelar. Ahí tiene que meter la Dale, contraseña. dale. Dale donde dice aceptar. No da. Pide un código de reunión. Por eso es el Óigame. Hey. 4. 4. Oiga. 4. 88 ¿Dijiste 94 o 4? 7488 Ah, 7488 es, viejito. 62 Espérame. 7488. sí, 62 88. 31. Espérate, volvemos a repetir. 7488. Míralo, en WhatsApp lo mandaron, solo copialo. Si no, miren, Ah, WhatsApp. Ajá, ahí está. 74, busca el 74. Copialo y pegalo. Ajá, te va a salir más fácil.
Que este Aldo estaba con todo dictando como tres veces. Métete ahí. Por eso, métete ahí. Sería bueno ver qué les dice. Yo no me voy a bien. ¿Qué pasó, Aldo? ¿Cuál fue tu problema? El problema es de que no, de allá no habían puesto bien el nombre. Entonces yo por eso los dos días de la semana pasada directo me conectaba. Ajá. Qué raro. Ajá, pero ayer me avisaron de que me lo iban a pagar y ahora en la aplicación no me costó. Ajá, es que en la aplicación es más práctica. Ajá. Ajá. Vaya, ahorita va a ver ahorita él. Vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Hoy sí salió. Hoy sí va. ¿Le salió conectado él? Hoy sí va. Ahí está. Hoy sí va. Va. Estamos entonces. Va. Excelente. Solo que hay que ponerle el nombre ahí, ¿verdad? Del compañero. Ahí hay otro que no puede entrar. Está Raúl también que no puede entrar, dice. También Raúl no puede entrar. No puede entrar. Raúl no puede entrar. Dice. Igual que Lincoln. Esta clase vamos a hacer las tutoriales mejor ahí. Para salir más productiva. Raúl no está con ustedes, va. Nada que ver, va. Ni por no, cerca. No está ahorita. Es que él viene de camino todavía. Bueno. Sí, con cámara encendida aquí. Tal vez ahí, bueno. Hoy sí. Bien, el nuevo compañero que es, bueno, el que quien acaba de ingresar es el nombre. Lico. Elvis Lico. Qué valor. Ahorita agrego el nombre. Bah. Creo que ya estamos. Ojalá Raúl se pueda conectar. Ya vamos a ver. Vaya. Entonces estamos para mientras, para avanzar con el abecedario, ¿verdad? Si tiene alguna dificultad con, ¿cómo se llama? Con la pronunciación de algunas letras, me lo dicen. Y esto es importante porque cuando ustedes vayan, den su nombre para que no se equivoquen, ¿verdad? Entonces, ya vimos el nombre, ahora vamos con el apellido deletreado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver con quién comenzamos ahí. ¿Algún voluntario? Ya lo tengo. Anotar tu apellido. Vamos con Aldo, entonces. A los demás nos silenciamos mientras vamos uno por uno y cuando les toque su momento, activan el, ¿cómo se llama? El micrófono. Bien, Aldo, ¿tu apellido? Mendoza. Vamos. Mendoza. Muy bien. Thank you. Excelente. ¿Quién le sigue? Daniel. Ok. Vaya. Ok. My last name is Parada. Ok. Parada. Excelente. Very nice. Thank you. Vamos con... ¿Quién más? ¿Quién más está listo? Los demás que no estén listos, preparan. Voy yo, si gusta, teacher. A-R. Vamos primero con Rigoberto y de ahí Alcides, entonces, porque ya había comenzado. A ver, Rigoberto, vamos nuevamente. T-O-B-A-R. Tobar. Ok, excelente. Thank you. Nice. Vamos con Alcides.
Okay, teacher, my last name is Granados, Granados. Perfect, very Granados. nice. Muy fluido, muy bien. A ver si Diego, ¿está listo? Yes, teacher. Vamos, Diego. Okay, CLMURL. Okay. CAMOURA sería. A, ajá, A. Thank you. Yes. Bien, Luis Reyes, ¿cómo estamos? ¿Ya listo? Sí, ahorita. Vamos. R, I, G, I, S. Bien, fácil, ¿verdad? Solo que la Y se dice Y. Y, ah, ok. Y, Y. Porque G significa G, entonces ahí cambiamos. Bien, ah. Oscar, Ricardo, Y, ¿listo? Sí. Vamos. D, E, R, S, A, D, E, R, S. La A se dice A. A, S. Ajá, A, S, así es, cabal. Bueno, bien, vamos a ver. Elvis, ¿ya estás listo? ¿O necesitas más tiempo? Creería que sí. Va, intentemos. A, I, T, O. Uh-huh. Solo que la I se dice I. L-I-C-O. Cabal, así es. Muy bien. I, T, O. Bien, excelente. En estos momentos les voy a enviar un material. Es información que puede ser de mucha utilidad porque se trata de herramientas. Ahora quiero explicarles algo. El vocabulario que vamos a ver en este momento para ayudar, digamos, con respecto al abecedario y aprender nuevas palabras, puede que ahí encuentren herramientas que sí les va a servir, que sí usan, y otras herramientas que nada que ver. Y ustedes me pueden decir, teacher, pero yo utilizo otras, no importa. Lo que necesitan es aprenderse nombres. Ahora que ya tenemos vean, elijan cualquiera de esas herramientas. Les envié dos imágenes. De esas imágenes, lo que yo necesito es que elijan cualquiera de esas palabras y me las deletreen. Les voy a dar un momento ahorita para que, pues, puedan buscar, digamos, las letras correctas, porque sé que a veces cuesta, porque es vocabulario nuevo. Entonces, quieras o no, cuesta un poco. Ahorita se la voy a presentar acá. Denle una revisada. Bien, vamos a ver en este momento. Tenemos estas herramientas. Vamos a darle una pequeña revisada a esto. Muy bien. Ahorita vamos. Bien, entonces tenemos Workshop Tools, que son... Workshop significa taller, son herramientas de taller, ¿verdad? Entonces, algunos de ustedes ya conocen, estuvimos viendo la vez pasada drill, ¿verdad? Que es taladro, pipe wrench, aquí la W no se pronuncia, solo es wrench, como rancho, wrench, pero aquí con E, wrench, pipe wrench, monkey wrench, miren, o no vean la W de un solo wrench, clamp, chisel, anvil,
range or spanner, shears, ruler, adhesive tape, measuring tape, drill bit, sandpaper, paintbrush, toolbox, hacksaw, nail, saw, spirit level, awl, extension cord, hammer, screw, circular saw, fíjense bien, saw se dice, screwdriver, chainsaw, mallet, glue, file, pliers, pliers. Bien, necesito que elijan cualquiera de estas y me la van a deletrear. Pueden, si quieren, elijan una que sea corta, ¿verdad? No, no hay problema. Pero por lo menos esa palabra ya se la tienen que memorizar bien. Si puede ser saw, por ejemplo. Puede ser screw. Oh. O si quieren una pues un poquito más extensa, puede ser measuring tape. Puede ser sandpaper, ¿verdad? Cualquiera que ustedes decidan de esta. Yo ya se las envío al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Así que les doy un par de segundos. Escríbanla, ¿cómo se llama? Para que no les cueste. Uh-huh. Entonces tenemos acá, muy bien. Bien, Oscar, va. Circular saw. Necesito que esa, cualquiera que elijan, ¿cómo se llama? Me la deletree y luego me la van a pronunciar completa. Por ejemplo, esta sería circular saw, pero para deletrearla sería C-I-R-C-U-L-L. Y así. Les doy un par de segundos para que la preparen. No tengan ninguna dificultad, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta la pronunciación de todas estas palabras. You have to learn more vocabulary. Tienen que aprender más vocabulario, más palabras, pero deben de saber cómo se escriben. Eso es bien importante. Les doy un par de segundos. Vamos a ver quién se anima entonces. Vaya. ¿Quién se anima entonces? Para comenzar. Bien, vamos, Aldo. ¿Cuál sería? Hammer. Hammer. H-A-M-M-E-R. Muy bien. Hammer. Very nice. Thank you, Aldo. ¿Quién más tenemos por ahí? ¿Quién ya está listo? Ok, comienzo. Vamos, José Daniel. Brocas. D-R-E-L-L-B-E-T. Casi. Muy bien. Solo que la letra I se dice I. Esa es la que... I, perdón. Sí, no, yo entiendo. Todo nos confunde eso. No te preocupes. Very nice. Broca, ¿verdad? Drill bit. Thank you. ¿Quién más? ¿Quién más tenemos por acá? Si quiere, voy, teacher. Bien, vamos con Alcides y Oscar. Vamos, Alcides. Porque spirit level, teacher. Vamos, spirit level. S-P-I-R-I-T-L-E-V-E-L. Perfect, thank you, very nice. Vamos con Oscar y vamos a ver... circular saw. Ok, circular saw. C-I-R-C-U-L-A-R. S-A-W. Very nice, W. Thank you, Oscar. Vamos a ver, ¿a quién más tenemos por acá? Ya pasaron tres, nos hacen falta los demás. Teacher, ¿puedo? Vamos, Diego. Es Spade. Ajá. S-P-A-D-I. Ajá, muy bien. Ya tenemos a Diego. ¿A quién más tenemos?
Sigue. Si quieres, yo, teacher. Vamos, Luis. N, A, N, L. Nail. Nail. Very nice. Thank you. ¿A quién más tenemos por aquí? Si gusta yo, teacher. Vamos, Elvis, please. Ruler, perdón. Ajá, vamos con ruler. Ruler. El, ud, el, ed, ar. Bien, la R. La S dice I, la ar. R. Ar. La R. Ajá, R, U, L, R. Thank you, Elvis. Ok. Gracias, ¿quién más tenemos ahí? Rigoberto creo que me hace falta y también... Creo que solo por hace falta Rigoberto. Sería Monkey Ranch. Okay. Okay. M O N K E Y W R E N T H. Thank you. Very nice. Háblale, contestale. Bien, no sé quién más se me queda. Creo que ya todos pasamos, ¿verdad? Bien, entonces, this is part of the general vocabulary, parte del vocabulario. Obviamente, ustedes conocen muchas más herramientas, pero esta es parte de lo que vamos a seguir usando en otras actividades, ¿verdad? Entonces, hay otras más específicas que ustedes tienen o que quieren saber y que poco a poco lo vamos a ir viendo. Recuerden que tenemos clase mañana y el otro sábado. El otro sábado terminaríamos, ¿verdad? Entonces, ya estaríamos ya, pues, por finalizar, ¿verdad? Ya estaremos bastante bien. Veríamos entonces acá. Vamos a continuar. Después le vamos a dar otra revisada a algunas de estas. Por ejemplo, sin ver este es de, ahorita son 3:15, ¿verdad? 4:15, a las 4, le voy a preguntar de nuevo qué herramientas se recuerdan. Obviamente hay unas fáciles, por ejemplo, drill, hammer, ¿verdad? Ruler, sandpaper, yo considero que son fáciles de recordar, saw, nail, ¿verdad? Pero hay otras que son un poquito más complicadas, ¿verdad? Por ejemplo, screwdriver, ¿verdad? La otra que es pliers, ¿verdad? Que posiblemente pueden ser un poquito más difíciles y usted pues, me puede decir, no hombre, teacher, ya me las memoricé. Perfecto, no hay ningún problema. Continuamos entonces, porque tenemos un programa que debemos de completar. Entonces, con este programa, que es este material, déjeme ver, vamos ahora con esto. Bien. Tenemos acá, por ejemplo, cities, donde sea que se vayan, fíjense bien, donde sea que se vayan, if you go to the United States, there are 51 states, hay 51 estados en Estados Unidos, y cada estado es 100 veces El Salvador, es grandísimo. Bueno, no 100 veces, pero es muy grande. Entonces, we have cities, Tokyo, Mexico City, New York City, Seoul, Sao Paulo, Jakarta, Osaka, Delhi, Mumbai, Los Ángeles. Y tenemos countries, in the United States and in Canada, in other places, people come from different countries. La gente viene de todos los países. Entonces tenemos Brazil, India, Indonesia, Japan, Mexico, Korea, the U.S. The U.S. es los Estados Unidos. Pero muchos allá dicen America. America es Estados Unidos. Aunque sabemos que América es un continente, pero igual. Así se le dice. Brazil, India, Indonesia, Japan, Mexico. Recuerden, Mexico, Korea, the U.S. Y aquí tenemos lo siguiente. Esta es una conversación que tenemos entre Tim y Jessica. Fíjense bien. Aquí se pregunta, are you from California? Casualmente California, Los Ángeles, California es el estado donde hay más salvadoreños. Es casi 1,000,000 de salvadoreños allá. Es grandísimo. Entonces, are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. Voy a subrayar algunas de las palabras que necesito que realmente me pronuncien bien. Ya me di cuenta en estas dos clases que tienen buena pronunciación. Hay algunos que pueden decir, teacher, me cuesta. No importa. Vamos bien. But, como Batman, pero but. We are from Korea originally. Oh, my mother is Korean.
from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Daejeon. So this is your, so is your first language Korean? Yes, it is. Aquí le vamos a cambiar. ¿Cómo le vamos a cambiar esto? Lo que está en cuadro, se lo vamos a cambiar. ¿Qué palabras le vamos a cambiar? Por ejemplo, tenemos soul. Va, fíjense bien. La conversación dice así en español. ¿Eres de California, Jessica? Obviamente aquí en lugar de Jessica le van a poner el nombre de ustedes. No se vayan a poner Jessica ahorita, ¿verdad? Entonces, ¿eres de California, Rigoberto? ¿Eres de California, Diego? En lugar de decir de California, ustedes pueden decirle, well, my family is in California now. Bueno, mi familia está en California ahora. But we are from Korea originally. Pero somos de Corea originalmente. Ustedes no son de Corea. Son de El Salvador. El Salvador se dice El Salvador. Fíjense bien. Nosotros decimos El Salvador. Pero en inglés se dice El Salvador. El Salvador. ¿Verdad? Entonces la primera palabra que le vamos a cambiar. Ahora, después de esto, viene lo siguiente. Oh, my mother is Korean. Dice, oh, mi mamá es coreana. Pero no, para decir Salvadorian significa salvadoreño, ¿verdad? Eso es bien importante. Ahora, cuando alguien, digamos, va a decir, I am Salvadorian, yo soy salvadoreño. Si alguien es mexicano, se dice, I am Mexican, ¿verdad? Y así. Entonces, Salvadorian. O dice, oh, my mother is Korean, my mother is Salvadorian, podemos decir. From Seoul, Seoul es una ciudad. Ustedes podemos poner San Salvador. Are you from Seoul? No, we are not from, dice, ¿eres de Seoul? No, no somos de Seoul, somos de Daejeon. Ah, así que tu primer lenguaje es coreano. Sí, así es. Yo le voy a decir qué palabras van a ir ahí. Entonces, en lugar de Jessica va su nombre. Aquí, but we are from El Salvador. Vamos a cambiar de esto. Así que aquí va a ir El Salvador. En lugar de Corea. Luego acá. En lugar de Korean va a ir Salvadorian. Salvadorian es salvadoreño. Practíquenlo. Salvadorian. Si alguien le dice, are you Salvadorian? Yes, le va a decir. Porque mucha gente confunde a los latinos con los mexicanos. Toda la gente. Para los gringos todos somos mexicanos, ¿verdad? Pero no, we are Salvadorian. Luego tenemos, from aquí le podemos poner San Salvador. Y estoy haciendo esto, digamos así, para que pues sea más realista San Salvador. Aquí también pueden ponerle San Salvador. ¿Ve? No, we are not from, no, we are not from, aquí otra vez San Salvador. Y aquí en lugar de John, pongámosle San Miguel. Y aquí, Spanish. Fíjense cómo cambia la conversación. Dice, are you from California, Elvis? Por ejemplo, ¿eres de California, Elvis? Y le dice, well, my family is in California now. Bueno, mi familia está en California ahora. But we are from El Salvador. Pero nosotros, en lugar de aquí, Korea, me le pone, pero nosotros somos de El Salvador. But we are from El Salvador originally. Y dice, oh, my mother is, en lugar de Korean, is Salvadorian. Oh, my mother is Salvadorian from San Salvador. Are you from San Salvador? No, we are not from San Salvador. We are from San Miguel. So, is your first language
Spanish? Yes, it is. Así sería. ¿Eres de California, Oscar, por ejemplo? Bueno, mi familia está en California ahora, pero nosotros somos de El Salvador. Oh, mi mamá es salvadoreña. ¿De San Salvador? ¿Eres de San Salvador? No, nosotros no somos de San Salvador, somos de San Miguel. Así que tu primer idioma es el español. Sí, ese es. Vaya, así necesito la, ¿cómo se llama? La pronunciación. Le voy a quitar algunas de las líneas estas que creo que me los pueden confundir. Bien. Haríamos esto. A ver quién me podría mandar esta captura de pantalla al grupo para que tengamos una mejor idea de qué palabras van a sustituir. Fíjense bien, las palabras que están en la línea son las que van a sustituir. Por ejemplo, esta la van a sustituir por esta. Esta por esta. A la par se las he puesto. ¿Ve? Solo que aquí me hace falta una, creo. Sí, ahí está. No, no. No. Quiero ver. Sí. Bien, Luis, lo mandaste. Vamos a practicar esta y después volvemos porque necesitamos otras actividades que hacer, ¿verdad? Excelente. Lo voy a dejar, déjeme ver un momento en los grupos. Solo quiero ver quién más ha venido para anotarlo en la lista. Dimas no ha venido, ¿verdad? Elías tampoco. José Luis sí está conectado, ¿verdad? Sí, José Luis. Entonces, Dimas y Elías nos harían falta, ¿verdad? Bien, vamos a practicar un poco y de ahí regresamos con otra actividad. Si hay un grupo de tres, necesito que dos practiquen y... Y así vamos, pues, intentando cambiar. Solo déjenme ver acá. La persona que tiene ahorita inglés corporativo participar, Mendoza. ¿Quién, qué nombre es? Porque así me aparece, como no tiene la cámara encendida. Bien, ya vamos a revisar eso. Bien. Vamos. Luis Reyes no tiene cámara encendida. No, pero tiene el nombre. Ajá, Luis Reyes, Alcides. Pero bueno, vamos a practicar. Aceptemos la invitación y vamos a practicar.
Bien, vamos a darle un poco de práctica a eso. ¿Quién se anima con la primera parte? Vamos a ver. Vamos a ver quién se anima un poco para avanzar. Tenemos otros temas, pero nos quedan 2 horas. Ya pasó 1 hora, ya ven. Pasó algo rápido. Vamos a ver ahí si Oscar está... Con Oscar estaba practicando yo. Vamos, hazlo entonces con Oscar. Vamos a ver cómo nos sale ahí. Empezá, Oscar. Are you from California, Aldo? Well, my family is in California now, but we're from El Salvador originally. My mother is Salvadorian. Are you from San Salvador? No, we are not from San Salvador. We are from San Miguel. So, if you speak language Spanish? Yes, it is. Bárbaros, buenale. Bien, Oscar, y pues
Estamos con Aldo, ¿verdad? ¿Quién más se anima? Está corta esta conversación, ¿verdad? Pero nos está dando un poquito más de seguridad, más práctica. Teacher, lo podemos nosotros con Vamos, Alexander. Diego. ¿Con quién te toca? Con Alexander. Vamos, Diego, y pues vamos con Alexander también. Ok. ¿Y Alexander? Solo hay que activar la micrófono. Perdón. Va, empezamos, Diego. ¿Hola? Si quieres, empezamos. Ok. Are you from California, Alexander? California, Alexander. Well, my family is in California now, but we are from El Salvador originally. Oh, my mom is Salvadorian. From, are you from El Salvador? Are you from San Salvador? No, we are not. No, we are not from San Salvador. We are from San Miguel. So is your first language Spanish? Yes, it is. Perfect. Wonderful. Estamos muy bien. Solo nos hace falta dos equipos. Vamos a ver si se animan los demás. Vamos bastante bien. ¿Te gusta? Vamos, Daniel. Con Luis. Nosotros estuvimos con Luis. Excelente. Vamos a ver. Práctica. Vale, comienza, Daniel. O yo comienzo. Ah, como sea. Vale. Are you from California, Daniel? Well, my family is in California now. But we're from El Salvador original. Oh, my mother is Salvadorian. Salvador, are you from Salvador? No, where is no from San Salvador? No, we're not from San Salvador. We're from San Miguel. Who is you? Speak English, Spanish? Yes, it is. Excelente. Bien hecho. Solo nos quedaría Alcides y Elvis, si no me equivoco, ¿verdad? Así es. ¿Comienzas tú, Elvis? Are you from California? Well, my family is in California now, but we're from El Salvador originally. My mother is El Salvador from San Salvador. El Salvador. Salvadorian. Are you from San Miguel? No, we're not from San Miguel. We're from Usulután. Language? Spanish. Spanish. Spanish, bien. So okay. Is your first language Spanish? Yes, it is. Excelente, muy bien. Vamos avanzando. Ahora le voy a poner un audio. Y con este audio es importante tener en cuenta que van a anotar las 5 nombres, ¿verdad? Vamos a ver. 1, 2, son 3 nombres y 2 apellidos, ¿verdad? Así que en este caso necesito que les prestemos un poco de atención a estos audios. Lo voy a poner, como siempre les digo, 2 veces. Para que no tengamos mayor, ¿cómo se llama?, dificultad. Solo déjenme ver acá. Preparo el audio. Si tienen un lapicero, lápiz, pedazo de papel, por lo menos que vayan anotando, porque se va a ir deletreando. Bien, va a ir un poco rápido, ¿verdad? Así que voy a intentar pausarlo, por lo menos pase el primero, o sea, O, M, y así.
va un poco rápido, así que vamos a ponerle atención. Muy bien. Escuchamos entonces. One, O, M, A, R. Ese es el primero. Vamos al segundo. Two, J, A, S, O, N. Tercero. Three, M, I, R, A, N, D, A. Siguiente. Four, V, E, L, A, S, Q, U, E, Z. Vamos con el quinto. Five, F, R, A, N, C, I, S, C, O. Muy bien, vamos a escuchar nuevamente todos. Number one. One, O, M, A, R. Ahí está el primero. Number two. Two, J, A, S, O, N. Three. Three, M, I, R, A, N, D, A. Four, V, E, L, A, S, Q, U, E, Z. Five, F, R, A, N, C, I, S, C, O. Bien. Vamos a ver si alguien tiene... Número 1, 2, 3, 4, 5. Cualquiera. ¿Alguien tiene uno? Me dice number. Sí, lo tengo. Bien, vamos a ver. Alcides tiene uno y Alexander, me parece. No sé si Raúl. A ver, ¿cuál tiene? Dígame uno. El 4. Number 4 is? B-E-L-A-S-Q-U-E-C. ¿Qué en completo? ¿Cuál sería? Velasco. Correcto. Thank you. Gracias, bueno. Alcides. ¿Quién más tiene otro? Mencióname uno. Alexander, vamos a ver. M I R A M D A. Bien, ese sería completo. Leído completo, ¿cuál sería, Alexander, ahí? Miranda. Miranda, perfecto. Ok, ¿quién más? Thank you, Alexander Alcides, thank you. Yo. ¿Alguien más? Vamos a ver, Aldo. O-N-A-R, Omar. Fácil. Omar, fácil, ¿verdad? Thank you. ¿Alguien más tiene otro que se nos haya quedado? No sé si lo copié bien, pero el número 5. ¿Cuál es el número 5? F-R-A-N-C. I C A C O. Francisco. Muy bien. Francisco, ese es. Thank you. Bien, solo nos queda uno. ¿Alguien más lo tiene? Bien, vamos a revisar. Número uno falta. ¿Cuál? El uno creo que sí lo dijeron. El dos falta. J A. Aparece. Si no, lo vemos acá. Número uno es Omar. Number two, Jason. Three, Miranda. Four, Velázquez. Five, Francisco. Vaya. Le voy a poner el siguiente, que son otros cinco. Pero en este caso también voy a mezclarlos, como siempre, con apellidos y nombres, ¿verdad? Vamos a escucharlo, solo déjenme. Pero acá.
siempre le voy a ir pausando, le voy a ir pausando cuando termine uno, ¿verdad? Porque son del 6 al 10. Vamos a ver acá. Six, H, E, R, N, A, N, D, E, Z. Seven, S, H, E, Y, L, A. Eight, R, O, X, A, N. A, 9, B, L, A, N, C, A, 10, V, E, R, O, N, I, C, A. Bien, vamos nuevamente desde el inicio. 6. 6, H, E, R, N, A, N, D, E, Z. 7, S, H, E, Y, L, A. 8, R, O, X, A, N, A. 9, B, L, A, N, C, A. 10, V, E, R, O, N, I, C, A. Muy bien, vamos a ver ahora cuáles son los que adivinaron, porque sí tenemos pues otros. Teacher, yo tengo uno. Vamos a ver, ¿cuál tenés? El primero. ¿Cuál es el primero? El 6, A, D, R, N, A, M, D, E, D. ID, el último. Ah, muy bien. ¿Cómo, leído completo, cuál sería? ¿O te faltó alguna letra? ¿O crees que lo puedes leer por completo? Ajá. Porque creo que es un apellido, ¿verdad? Nombre o apellido. No, solo eso pude anotar. No hay problema, pero va bien. Anotaste varias letras. Muy bien. Gracias, Diego. El 8. Vamos a ver el 8. El 7. Y el 7, me dice. Pero vamos con el 8 primero y de ahí el 7. R, O, X, I, N, I. Roxana. Roxana. Ok, muy bien. Alguien me dijo 7, ¿verdad? Por ahí. Gracias, Diego. Yo, Daniel. Sí. Luis, vamos a ver. S, A, N, word, A, D. ¿Cuál podría ser? Daisy, no. Casi, casi, no, a mí se me hace que quizás estás enamorado por ahí. Pero casi, casi, casi. Estás recordando a alguien, este Luis, hombre. Vamos a ver, el, ya casi. El 9. Ah, vamos a ver qué tenemos en el 9. Creo que no está bien, ¿verdad? B, L, A, N, C, A. Blank. Bien. Excelente. Solo okay. El 10 nos hace falta. Ten. Baja, please. Yes. V, E, R, O, N, I, C, A. Verónica. Muy bien. Son nombres más complicaditos porque Hernández es extenso, Sheila también no es un nombre tan común, tenemos Roxana, Blanca, Verónica. No se preocupen, ¿verdad? Si a veces nos equivocamos una letra, dos letras, nos confundimos, así es esto, ¿verdad? La cuestión acá es que vayamos poco a poco y nos vayamos acostumbrando. Bien, continuamos entonces con esto, seguimos con parte del programa que tenemos acá, ya que vimos esto. Bien, tenemos estas oraciones, las que son afirmativas, aquí tenemos las negativas y tenemos preguntas. Bien. Tenemos, I am not from New York, no soy de Nueva York, are you from California?
En lugar de are you from California, le podemos decir are you from New York, are you from San Miguel, are you from Santa Ana, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Tenemos las negativas acá. Tenemos las preguntas. Pero le voy a poner, ay, aquí tenemos la manera como contestar, ¿verdad? Yes, I am, yes, you are, yes, she is, o no, I am not, no, you are not, no, she is not. Le voy a poner otras oraciones para que tengan una mejor idea. Y es así. Esto no es tan complicado. Veamos aquí, ve. You are whiters. Aquí tenemos, mire, lo amarillo es la negativa. You are not whiters. Y la pregunta, la palabra en verde, va al inicio. Are you whiters? Tenemos la segunda. We are not students. We are students, perdón. Somos estudiantes. Negativa. We are not students. Pregunta, are we students? Entonces, básicamente, esta palabra verde pasa al inicio. Todas estas palabras en verde pasan al inicio porque es el verbo to be. Para la negativa solo agregamos not, ¿verdad? La número tres, we are in the park. Negativa, we are not in the park. No estamos en el parque. ¿Alguien me podría decir cuál podría ser acá la pregunta? Está fácil, solo debemos de cambiar una palabra al inicio. Bien. Are we in the park? Fácil. La siguiente. You are in the church. Tú estás en la iglesia. You are not in the church. Tú no estás en la iglesia. La pregunta sería. Are they not in the school? Aquí sería, y como sí. Estamos en la iglesia, sí, are you in the church? Sí. Muy bien. Vamos a la otra con la que estás hablando. They are in the school. Ellos están en la escuela. La negativa es they are not in the school. No están en la escuela. Ahora la pregunta va eso al inicio. Sonaría. Are they in the school? Yes. Are they in the school? Vamos a la siguiente. They are good girls. Son buenas muchachas. They are not good girls. No son buenas muchachas. Ahora la pregunta solo va a estar al inicio, ¿verdad? Are they good girls? Exacto. No se compliquen. El verbo to be que está en verde acá es el que va al inicio. El verbo to be puede ser are o puede ser is o puede ser am. Déjenme ver si tengo otras oraciones por acá. Bien. Coach, I have a question. Yeah, please, tell me. Dime. Tengo acá el examen que nos dieron de la plataforma y las preguntas y yo... Pues no sé mucho, pero tampoco lo pude. Me hicieron falta unas, vamos a ver, 6, 7 de las conversaciones. Son 3 conversaciones que aparecen ahí en la plataforma. Que te costó bastante. No leíaste respuesta. No leí respuesta. Por ejemplo, en la primera dice, no, yo le puse, we're not, y me salió bien. Pero la siguiente es... pone en la línea B, que es siempre para poder responder, y dice from Kyoto, y tiene unos paréntesis que dice plural. Entonces ahí yo le he puesto, le he puesto de todo, como usted no se lo imagina, y pues la verdad que no lo he entendido. Hagamos una cosa, mándalo al grupo, pero selecciona o poneme ahí qué parte, pero qué número de, ¿cómo se llama? De ejercicio, porque seguramente debe ser esta parte. Porque, continuando lo que usted busca. Porque está aquí con el negativo, me imagino, ¿verdad? Ajá, la cuestión es de que como no habíamos, para mí fue difícil porque no lo habíamos visto esto. Sí, claro. Y como vamos adelantado y nos pidieron que hasta el tercero llegáramos, o sea, para nosotros es bien complicado. Habemos unos que no sabemos, hay otros que sí saben más. Yo entiendo, no hay problema. Yo les voy a apoyar. Entonces, si quieres, mandame las capturas de esas, si las tenés. Y ahorita revisamos. Sí, por eso no se preocupen, ¿verdad? Por eso les digo que intenten. Cuando ya no les sale ninguna opción, ahí vemos, les apoyamos. Sí, ¿verdad? Teacher. Dime. Sí, igual, sí, a mí en esa parte que hay mi compañero José Daniel...
Me costó bastante. Yo tuve que repetir el video anterior, antes de la actividad. Y ahí yo lo que hice es que en algunas que no me daban, pues jugué las palabras que me daban ahí en la tabla. Y, pero igual me costó un poco hallarle. Pero sí, a mí sí se me hizo bien complicadísimo también esa actividad. Vaya, no hay problema. Entonces, ¿cómo se llama? Pueden enviarme algunas capturas, vea. Porque a veces sí es demasiado complicado, a veces un apóstrofe, un punto, una coma, una letra. Entonces, yo puedo echar la mano. Uh-huh. Ah, muy bien. En la... Dice, ajá. Conversación 2. Is Laura from the US? ¿Tienes una conversación antes ahí? De guía. Sí, ahí va la continuidad ahorita. Ajá. Uh-huh. Ajá, entonces sería aquí, I am not, seguramente. Ah, vamos a ver aquí. ¿Y quién más tiene dificultades con esa parte? Porque si es así, le voy a dar... Yo ni he llegado a esa parte, yo me quedé en la segunda parte de las actividades y de ahí no pasé. Hay unas que sí uno como que puede jugar, conoce, pero hay unas que no le haya y es bien complicado. Por ejemplo, la que, por ejemplo, esta, la última. No, no, it's from Peru. Entonces, ¿cómo ponerle ahí? Vaya. Déjeme revisar. Ahorita, solo déjeme ingresar a la plataforma. Para okay. Darle... Le hago esto porque ahorita estamos viendo algo sobre el tema y para que más o menos usted nos pueda orientar a nosotros ahorita que vamos a agarrarlo como un poco fresco este tema. Porque sí, no, yo revisando la plataforma lo vi y dije yo, le voy a preguntar al coach para que nos refresque un poco y los que no lo tenemos muy claro podamos agarrarlo. Sí, no se preocupe. Gracias, coach. Ahorita vea. Ahorita no se preocupen. A veces yo sé que confunde un poco y también lo que cuesta es que tenemos poco tiempo, si se dan cuenta, pues, ¿verdad? Entonces, ese poco tiempo afecta. Ahorita, si quieren, les voy a dar una revisada a eso. Para ver cómo estamos acá, ¿verdad? Mientras sí, tanto... Sí, dime, Diego. Una pregunta. Fíjate que yo tenía una pregunta sobre la plataforma. Y al final, digamos, de las primeras tres secciones, o sea, tres actividades las que hay que hacer, ¿verdad? Entonces ahí le sale a uno un examen final. Sí. Ajá. Sí. Si uno, bueno, yo la completé todo, ¿verdad? Y al final me dio una nota, un porcentaje de 48% en la barra, ¿verdad? Ajá, el 48%. Y abajo me salieron actividad módulo 1, de 100, me salió de 100, el 100%, estoy completo todo. Entonces, mi pregunta es la siguiente, si digamos algún día, bueno... alguna actividad de esta, ¿no? Nosotros no le damos alguna solución que nos afectaría bastante en la nota ahí. Sí, porque la nota mínima es el 80%, el 8. Por eso les digo que cuando tengan un problema de alguna parte, me dicen. Y yo veo, como les digo, la ventaja de esta plataforma es que ustedes pueden hacerla varias veces, digamos. Pueden hacer el examen una vez o dos veces. Yo sé que ustedes no lo quieren hacer, ¿verdad? Porque, pues sí, por el tiempo. Pero pueden hacerlo dos, tres veces y su nota va a mejorar. Porque, pues sí, se trata de eso, ¿verdad? Entonces, hay un examen que se llama midterm, que es un examen que, si se dan cuenta, allí en el chat de WhatsApp habían mandado, le puedo decir,
había mandado Emily, parece que había mandado, aquí está, que hay que completar a este fin de semana el examen intermedio, o sea, el examen de la mitad del curso. O sea, de ese que yo le estoy hablando. Pues sí. Porque, sí, vaya, porque yo completé la primera actividad, la segunda actividad y la tercera actividad, y luego ya automáticamente me pasó al examen. Al examen, hay un examen. Ajá. Y de ahí está la unidad 4 y de ahí, de ahí está el examen final, que lo pueden hacer. Teacher. Y teacher, ¿sí? Así como yo que he sacado en esa gráfica de barra el 48%, esa es la nota que les ha dado algunos, me imagino yo. Sí, sí, pero no importa si te saca 30%, en el sentido de que lo puedes volver a hacer y mejora. O sea, de que el 48% es el límite que tiene la... Ahorita ese 48% está muy bajo, puede mejorar eso. Pero va a mejorar de acuerdo a cómo vayamos contestando mejor las respuestas. Ya, las preguntas que siguen a continuación. Exacto, ajá. Pero yo le voy a dar una revisada. Ahora le voy a dar una revisada y le voy a decir cómo, quién va atrasado, quién necesita volver a hacer alguna evaluación y todo eso. Porque eso sí a mí me aparece, las notas, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, Diego, volvé a hacer la unidad 2. O, por ejemplo, Oscar, tenés que hacer el examen de medio curso, el midterm. Ahí le mandé la gráfica yo. Bien. Vamos a ver acá qué tiene. Va, en el caso de Oscar, las tareas 1, 2 y 3 va bien. El intermedio, bien, final. Pero te aparece 48% porque te hace falta la unidad 4, la unidad 5 y el examen final. O sea que no va mal, porque hacen falta. Teacher. Va, sí. Igual, a mí me aparece igual como Oscar, pero porque me faltan la 4, 5 y el examen final. Es que ahí se va a complementar el 100% ya al final. Exacto. Cabal. Porque cabal. Ahí falta 4 y 5, dice. Y el examen correcto. Final, a mi intermedio. Sí, eso es correcto. O sea, te hace falta. Pues no te preocupes. Bien, ahí. No te preocupes. Yo lo que voy a hacer ahora y mañana es que voy a revisar cómo van con sus notas, porque yo les he dado tiempo para que hagan. Entonces, en el caso de Oscar, va al solvente, al día. Vos también vas al día, si vas igual que él. Si alguno de ustedes me dice, teacher, fíjese que yo no hice la unidad 3 ni la unidad 2, fíjese, vaya, entonces háganla ahora, mañana, y yo voy a estar pendiente de sus notas. Ahora, si hay alguien que no ha hecho las tareas y todo eso, le va a afectar. Por eso, profe, pero hay tiempo, pero tenemos este fin de semana. Dime, Aldo. Yo no había podido ingresar desde el domingo, yo avisé y hasta ayer me contestaron. Entonces, yo le dije de que mañana, porque hoy tengo después de terminar, tengo cosas que hacer. Mañana después de la clase, a las 12 que terminemos, voy a hacer todo. Vaya, entonces, por eso les digo, tienen ahora y mañana para ponerse al día. Justamente ahorita estoy viendo y sí, ya puedo ingresar ya con lo que me enviaron. Eso, sí. Acuérdense que lo ideal es ir un poco adelantado, pero si están atrasados por diferentes cosas, tienen ahora y mañana en la tarde para ponerse al día. Yo voy a revisar las notas, porque yo no califico, la plataforma les califica. Entonces, a mí solo me dan las notas y yo lo que hago es agarrar esas notas y ponerlas en el cuadro de evaluación. ¿Verdad? Entonces, les voy a dar ahora y mañana para que terminen, pero sí deben de hacer el examen de medio curso mañana, si gusta, ¿verdad? Porque recuerden que mañana tenemos clase, pero la última clase va a ser el otro sábado. Y terminamos. O sea, esto es bien rápido. Sí. Exacto. Entonces, acuérdense que este es un requisito que les han puesto a ustedes por todos los requerimientos. Entonces, lo que yo quiero es ayudarles, ¿verdad? A apoyarles, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna dificultad, cualquier cosa, escriban. Y ahí les echo la mano, ¿verdad? Porque se trata de apoyarles, ¿verdad? No de obstaculizarles. Ahora, me parece que también me están mandando otra imagen acá. Muy bien. Excelente. Bien, entonces, no sé si tienen otra duda, porque ahí aparece que Oscar mandó la imagen, ¿verdad? Daniel, creo que ahí mandó la,
lo que necesitabas. No sé qué dice usted, Daniel. Cor, aquí estoy almorzando, Cor. Ah, pero no, dale, dale, buen provecho. Ahí le das una revisada porque, ah, no, Luis envió las capturas, ¿verdad?, del ejercicio, porque a él le salió bien. Entonces, ajá, ahí, ahí está. Ahorita le voy a mandar el de barra mío. Vaya, vaya, si quieres para darle una revisada, sí, porque se trata de que no se atrasen. Porque si se atrasan, se les va a acumular y yo sé que ustedes tienen más trabajo que hacer, entonces sí va a ser complicado por el tiempo. Así es que la imagen que le mandé es la de la última pregunta. Sí, está bien. Vamos bien entonces, ¿verdad? Ajá, ahí está. Entonces, si hay alguien, así como me dice Aldo, me parece, ¿verdad?, que si está atrasado, entonces ahora o mañana en la tarde. Tienen que terminar por lo menos, imagínense, deben de terminar el examen intermedio y la unidad 4. Entonces, yo voy a estar pendiente todavía lunes y martes, pero necesito que para el otro sábado, imagínense, debe estar terminado todo. Por eso hay que picarle. Hay que meterle para que no se les acumule. O sea, teacher, de que nomás terminemos los cinco módulos que están ahí, es el examen final o intermedio van. El examen va, el ahora es de hacer el examen intermedio o lo que le hicieron ya estos días, está bien, ¿verdad? El examen final, oigan bien, lo pueden hacer ustedes durante la semana, antes del sábado, o lo pueden hacer después de la clase del sábado. Pero lo tienen que hacer, terminar la clase y lo que solo les doy que hasta las 8 o 9 de la noche, porque después tengo que pasar las notas, no lo puedo esperar tanto. Para el sábado a la medianoche deben estar todas las notas ya. Profe, ¿verdad? Dime, Elvis. Al final de la plataforma, de la última pregunta, automáticamente le da la plataforma del examen. Sí, va, ya te explico. Va así, miren. Lo pueden hacer desde el celular o lo pueden hacer desde, ¿cómo se llama? Perdón, Celeste. Déjenme ver. Me parece esta cosa. Teacher, ahorita le acabo de mandar la imagen. Vale. Ahorita veo. Bien, entonces me lo está explicando Elvis. Aquí aparecen, mira, las secciones. Sección 1. ¿Verdad? Sección 2, que es la homework, la HW, ¿verdad? Este HW significa homework, o sea, tarea. Tarea 1 de la unidad 1, 2, 3, 4. Entonces, mira, cuando terminas la unidad 3, sí, de un solo, no sé, creo que a Diego, no sé a quién le pasó, que después de terminar la unidad 3, de un solo les mandó al examen. Sí, cabal, a mí me pasó así. Es correcto. De automáticamente, parece. Pero si lo hiciste mejor. Después, ahora deben de hacer la unidad 4. Y el otro, para el otro sábado, no es que el otro sábado ya después lo hacen, si gustan, pero lo ideal es que lo hagan antes. Miren, lo completan y si no, lo hacen después de la clase. Pero desde ya les estoy diciendo, a la medianoche, eso no lo puedo dar más de las 11, 10 de la noche, porque debo de pasar estas notas. Y una vez que pasen esas notas, ¿verdad? No me pueden decir, teacher, lo voy a hacer el domingo, que no sé qué. Por eso les digo que si pueden adelantarse, entonces sería así. No sé si tienen preguntas con la plataforma, ¿verdad? Son 5 unidades, 5 secciones, y son 2 exámenes. El examen que tienen que hacer para ahora y el examen del otro sábado. Intermedio. El de ahora es el intermedio, es este, midterm. Y el último. Y el último que es este. Ahora, ustedes pueden hacerlo 100 veces si quieren, porque lo importante es que la plataforma les ayuda a que ustedes mejoren la nota, ¿verdad? Si les sale mal, ajá, no lo van a hacer solo una vez, no, pueden hacerlo 2 veces si quieren. Por eso es que están, pueden también apoyarse entre ustedes, ¿verdad? Si tienen dificultades o me pueden escribir a mí, hey, teacher, tengo problemas con esto, ¿verdad? A más de alguno le he dicho, vaya, entonces aquí ponele esto y todo. Porque hay veces que tenemos corto tiempo, pues, y se trata de apoyarles, ¿verdad?
Así que para que vayamos todo bien. Ok, cualquier cosa le... Ahí me escriben. Correcto. Especialmente en la mañana. Pero si no, en la tarde también, sí. Pero en la mañana tengo más espacio. Ahora, no sé si hay otra duda, pregunta con respecto a la, ¿cómo se llama? A la plataforma. Y esas son las 5 plataformas que estamos estudiando siempre. Sí, nos metemos al módulo 1, 2, 3. Es correcto. Porque aquí dice, número 1, ve, it's nice to meet you. Lastimosamente nos están pidiendo de que ustedes vayan un poquito más avanzados. Entonces, por eso es que me estaban diciendo, ahorita está explicando algo que ya hice en la plataforma. Entonces, eso es un poco como que a veces yo les digo, esperen, si quieren, cuando terminen la clase lo hacen, pero pueden también intentarlo. Entonces, tenemos, miren, aquí dice, it's nice to meet you, y aparece. Donde aparece aquí este lapicito, ahí aparecen las, ¿cómo se llaman? Las preguntas, ¿verdad? Entonces, le dan ahí donde aparece el lapicito para hacer las tareas, ¿verdad? Y este, ¿cómo se llama? Ahí, ¿ve? Aquí estamos. What's your name? What's her name? Son cosas que hemos visto. Aquí, ¿ve? ¿Ve? My name, his name, her name. ¿Ve? Tenemos esto. Quiero ver. Aquí, ¿ve? Entonces, son palabras y frases que ya nos han salido por aquí. Así que, bueno, no sé si hay otra duda, pregunta, porque ya solo nos queda 1 hora y 15 minutos. Ya va a pasar esto va a pasar rápido. Bien. Si no hay dudas, entonces, bien, continuamos. Acá tenemos estas oraciones que yo les estaba diciendo, ¿verdad? Como en otra... Esta parte, ¿verdad? Afirmativas, negativas, preguntas. En las afirmativas, lo que está en verde se le llama verbo to be. Este, en lugar de are, puede ser is. En las negativas le agregamos la palabra not. Y en las preguntas, el verbo be o la palabra verde va al inicio. Eso es lo importante. Ahora, vamos al ejercicio que tenemos acá. Hay alguien que, creo que algunos ya lo terminaron. Entonces, como tenemos esto, vamos a enfocarnos en este cuadro. Fíjense bien. Este cuadro es el importante. Ahora, ya que tenemos esto, dice, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we. Miren, ¿qué aparece aquí a la par de we? ¿Qué palabra aparece? ¿Verdad? La vamos a agregar. Entonces, we are. Entonces, venimos y agregamos la palabra are. Yes, we are. O you. ¿Qué palabra podría ir a la par de you? Aquí tenemos you. Otra vez esta palabra. Uh-huh. Are you from Tokyo? No. Miren cómo contestamos aquí. No, I am. ¿Verdad? No, I am not. Yo soy de Kyoto. I'm from Kyoto. Ahora vamos a hablar de Laura. Dime. Ese ejemplo, el que viene en una actividad ahí, para los que no lo han hecho. Cabal, ajá. Es que aquí está, pero deben de fijarse en este cuadro, miren. Aquí está toda la respuesta. Aquí está todo, ¿verdad? Entonces, por si pueden variar de alguna respuesta aquí, ¿verdad? Así que así es, Diego. Laura from the U.S. ¿Cómo es? Laura puede ser she, ella. Entonces acá básicamente vamos a escribir am, is, are. Cualquiera de esas tres palabras vamos a escribir acá. Pero pueden ser afirmativas o negativas. Aquí es afirmativo porque es pregunta. Entonces, is Laura from the U.S.? No, ella no es. Miren, no. ¿Qué aparece? No, miren. She's not. Se le ponemos acá. ¿Qué aquí aparece? Donde puso, donde dice no, I no. Ajá. Luego. En la primera, donde dice de la. Oh, are you from? Ajá. Oh, are you from Tokyo? Esa. Ajá. Pero ahí no. Dice, ah, no.
Ajá, porque nosotros nos aparecía en plural allá. Ajá. No, dice, no where. Ah, muy bien. Entonces, si aparece plural, en lugar del plural, sería we. Ajá. A eso te referís, ¿verdad? We, ajá, ahí. Muy bien. Porque, como dice Oscar, plural, you, y le voy a mostrar acá, you significa dos cosas, significa tú o significa ustedes. Uh-huh. Ese es el punto. Entonces le pregunta, ¿son ustedes de Tokio? No, no somos. Nosotros somos de Kyoto, ¿verdad? Uh-huh. Sí sería. Bien, Laura, no, she's not, she's from the UK. Y aquí obviamente vamos a, is she from London? ¿Verdad? Si tienen las copias y todo, váyanla anotando, ¿verdad? Yes, she, miren aquí aparece, ¿ver? Yes, she, aquí está, ¿verdad? Yes, she is. But her parents are from Italy. Pero sus papás son de Italia. They're from the UK originally. Dice, is Laura's first language Italian? Dice, ¿es el primer idioma de Laura italiano? No, en este caso vamos a escribir, it is not, porque estamos hablando de una cosa. No, it's not. It's English. Cuando hablamos de persona podemos decir he, she, él, ella. Pero it significa cosa. Por ejemplo, si hablamos de taladro, decimos drill. It es una cosa, es un objeto. ¿Verdad? It. Bien, no sé si van a, si tienen ya las fotocopias ahí, pueden irlas anotando. Porque voy a borrar eso, porque me faltan los de abajo, los ejercicios de abajo. Les doy quizá un par de segundos para que lo copien, si es que tienen ya la... Listo para copiarlo. Bien, continuamos con la otra parte entonces. Vamos acá. Y continuamos con la última parte. Cuando hablamos Celina en Carlos, ¿verdad? En este caso, son dos, ponemos are. Are Celina and Carlos from Mexico? No, they are not. They from Brazil. Ellos no son de México, son de Brasil. Luego dice, are you from Brazil too? Aquí ver, are you from Brazil too? No, I am not. I am from Peru. So is your first language Spanish? Yes, it is. Para los que quieran copiarlos, por si tienen las fotocopias, pueden hacerlo. Porque
ya vamos ya a la recta final de toda esta clase, sino también, como les digo, pueden, ¿cómo se llama? Pueden ver esta clase nuevamente, por lo menos no toda la clase, pero sí las partes que donde se está explicando, digamos, de este material o las partes de ejercicios. Bien, aquí tenemos, ¿qué dice? Match the questions. Vamos a unir las preguntas. Intentemos, no importa si nos equivocamos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, y tenemos A, B, C, D, E. Ya tenemos la primera. Aquí nos aparece, ¿verdad? Que la letra 1 es la D. Are you and your family from Canada? ¿Son tú y tu familia de Canadá? Y la respuesta es no, we are not. We are from Australia. No, no somos, somos de Australia. Denle una revisada y algún voluntario que me quiera decir qué número coincide con ¿cómo se llama? Con cualquiera de las letras. La 2. La 2. Ajá, sería con la C, si no me equivoco. Bien, vamos a ver. 2. Is your first language English? No, ¿es tu primer? Con la C, perdón. La dos, muy bien, muy bien. Y le dice, no, it's not, it's Japanese. Bien, ¿es su primer idioma el inglés? No, no lo es el japonés. Thank you. ¿Tenemos la otra? La 3, teacher. Sí, ajá, ¿con quién? La 3 con la E. ¿Con la E? Con la E. Yes, are we con la D. Aquí yes, dice, are you Japanese? Yes, we are from Kyoto. Muy bien. Solo nos falta la 4 y la 5. Bien. Is Mr. La 4 va con la D. Bien, pero como estamos diciendo, Mr. Ho, estamos hablando de un señor. ¿La 4 va con la letra? Exacto. Is Mr. Ho from Hong Kong? No, he's not. ¿Verdad? Entonces, cabal, no, dice él, Mister. Ahora la última. Is your mother from the U.S.? ¿Es tu mamá de Estados Unidos? Yes, she is. Sí, ella. Yes, she is. She is from California. Muy bien. Perfecto, perfecto. Seguimos avanzando acá. Esto es sencillo. Aquí tenemos esta parte donde aparece, miren, pronunciation syllable stress. Este es el acento. Cuando dice stress, significa el acento. Nosotros decimos China. En inglés se dice China, como China Walk. Todos hemos comido China Walk, ¿verdad? Entonces, el famoso restaurante de comida rápida china. Nosotros en El Salvador decimos Canadá. Fíjense bien, Canadá. Pero aquí, la fuerza de voz, aquí está, es donde aparece que aquí es el acento. Sería Canadá. Canadá. Aquí ve. Canadá. En la primera. Canadá. Ahora, aquí tenemos China, Turkey, Japón, Brasil, Canadá, México. Y nosotros decimos México, pero es México. Aquí tenemos en medio Morocco, Malasia. Bien, repito. China, Turkey. Este va al final. Japón, Brasil. Este va al inicio. Canadá, México. Y aquí tenemos Morocco, Malasia, ¿verdad? Ahora, estos, ¿verdad? Se parecen a estos, ¿verdad? Estos a estos, ¿verdad? También igual, ¿verdad? English, Mexican. Ya les había dicho, ¿verdad? Que Salvadorian es salvadoreño. Pero Mexican significa mexicano, Mexican. Spanish, Honduras, Arabic, Chinese, Korean, Peru. Y para terminar este tema, países, nacionalidades, idioma. China es el país. Chinese significa chino. Una persona que es de ese país. Languages, idiomas, es Chinese también.
Mexico, país. Mexican, mexicano. Spanish, español. En el caso de nosotros sería así. El país sería El Salvador. En el caso de la nacionalidad sería... Salvadorian. Salvadorian, es correcto. Y el idioma... Spanish. Es correcto. Spanish, ¿verdad? Así sería El Salvador, ¿verdad? Salvadorian, es salvadoreño. Si se dan cuenta, en el DUI también ahí aparece, salvadoreño por nacimiento, ahí aparece, no, nacionalidad aparece. Ahí aparece la palabra salvadora. Ahí vean en su DUI, ahí aparece. Sería salvadorian, que es salvadoreño, ¿verdad? Spanish es el idioma. Muy bien. Continuamos por acá. Vaya, esto es simplemente como cultura general. Tenemos estas cinco personalidades. Thalía, todos sabemos que ella es de México, de México, en este caso. Charlize Theron no parece, but she's from South Africa. Es de Sudáfrica. Gideon Nomo, yo ni sabía, pero lo investigué, es de Japón. Celine Dion, la que canta la canción de Titanic. She's Canada. From Canada. Y Tiger Woods, que era, no sé si era un tenista. Era tenista no, o... golf. The golfer, ¿qué es? The golfer, a golf, ¿verdad? Ajá. U.S. ¿Verdad? Entonces, these are the countries. Esos son los países. México, South Africa, Japan, Canada, the U.S. U.S. United States. ¿Está? Bien. Continuamos acá con esta pequeña. Vaya, mire, los números ya los vimos, ¿verdad? Vamos a hacer una prueba a ver si se recuerdan. Quiero que me escriban en el chat de Zoom cualquier número que ustedes se recuerden. Ya vimos los números. Decenas, centenas, para decir mil, ya lo saben. Si quieren, denle una revisada a sus apuntes o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Aquí tenemos estos números. Miren, no les he mentido, ¿ve? 101. Lo que está entre paréntesis, pueden decirlo o no. La gente en Estados Unidos ni lo dice. Pero por eso les digo, algo práctico, ¿verdad? Así que vamos a ver qué tenemos acá. Bien, Diego, ¿cómo decimos 345 en inglés? Los demás también escriban cantidades. Pueden ser de miles, de cientos. Puede ser... 99, eso no importa. Ustedes quieran. Vamos a ver, Diego. ¿Te recuerdas cómo se dice 345? Si no, te doy tiempo para que revises ahí tus. Entonces. Sí, deme tiempo, teacher. No hay problema, no hay problema. Vamos entonces. Raúl, ¿estás listo? Bien, si Raúl no está listo, vamos a ver quién más tiene por ahí. Oscar, 650. Rigoberto, muy bien, Alexander, 3,525. José Daniel, 559. Alcides, 2,222, tantos dos. Volan a uno. Ajá. A ver quién está listo para decir su número. Ya estoy listo. Vamos a ver, Raúl. Bien, 102. Excelente. ¿Quién más? Me. Okay, Alexander, please. 525. 25, very nice. And you can add any $2. Thank you. Okay, voy nice. Voy con mis 4-2 si quieres. Ah, con tu 2-2-2-2, como que es. 2,222. Ah, 2,222. Perfect. Very nice. Okay. Le agregaste el and, está muy bien. Es al primera, para no hacerlo todo en solo. Yes, thank you. That was very nice. Okay. ¿Quién más? Yo. Vamos a ver.
315. Okay, 300. Pero es que le estoy buscando el tuyo. Sí. Ah, 600. 650. 50. Muy 50. Bien, 50. 50. Yes. Daniel, are you ready? Yeah, all right. Please. 659. Okay, 559. 559. Yes, 559. Very nice. Good. Voy yo, teacher. Ajá. 345. Okay. 300. Okay. 45. 45. Yes, 345. Muy bien. ¿Quién me sigue? Yo. Vamos. 150. Okay, go ahead. 150. Easy peasy, 150. Excelente. Bien. Vamos a ver. Vaya. Creo que ahí subimos todo. No sé quién se me queda. Elvis, creo que se me queda. Yo. Luis. 150. Okay, 150. Okay. Thank you. Vamos, Elvis. 109. 109. 109, fácil, ¿verdad? Y eso que es 109 se ve como que en chibola, pero sencillo, 109, 109, sencillo, vaya. Ahora quiero explicarles algo que pueden encontrar en ofertas. Cuando decimos, cuando vean el off, eso significa descuento. 25% off significa 25% de descuento. Quiere decir que si algo vale que $100, sorry, obviamente con el 25% de descuento les va a quedar a 75, ¿verdad? Pero algo que sí les quiero comentar y que no se vaya, para que no se alegren de un solo, una vez que yo viajé, me encontré con unos grandes porcentajes de descuentos, pero hay algo que se le llama taxes. ¿Alguien se recuerda qué significa taxes? ¿El IVA? Yes, el impuesto. Parecido. Son impuestos y los impuestos dependen de cada estado. Entonces, ustedes pueden, puede que al final, bien felices, van a comprar algo de $75. Pero les agregan los impuestos y ahí es donde lo inyectan a la gente. O sea que sale casi que igual a veces. A veces, ojo con eso, ¿verdad? Taxes son los impuestos. Todo lo que le van a comprar a ustedes se lo van a poner sin impuestos. Aquí en El Salvador ya nos ponen con impuestos, con el IVA, por ejemplo. Ya va incluido. Y a veces dice IVA incluido, ¿verdad? O a veces lo declaro, por ejemplo, o cualquier... Te ponen en la oferta y abajo pone más IVA, pero es cuestión de mercadeo. Entonces recuerden eso. Cuando vea este off, significa descuento. Cuando vean free, significa gratis. Agárrenlo. Free es gratis. Y cuando vean taxes, significa impuesto. Hay algunas cosas que aparecen así, ¿verdad? Taxes free, que significa libre de impuestos. Es otra cosa, ¿ya? Pero todo eso es bien importante, ¿verdad? Así que para que tengan en cuenta, ¿verdad? Que la cuestión de los números deben de manejarla siempre. Imagínense, talking about salary, talking about objects or clothing, when you want to buy something, va a comprar algo, something for, to eat, algo para comer, whatever, lo que sea. ¿Verdad? A veces no es necesario ni siquiera tanto hablar inglés, pero sí ver las cosas y saber de qué se trata. Hacerse una idea, ¿verdad? ¿Cuánto se podría gastar? Ok. We continue. Yes, Alexander. Yo escuchaba algo al respecto cuando, bueno, le pasa a muchos latinos cuando van a países así donde hablan el inglés. Uh-huh. Porque uno normalmente le enseñan a veces a decir cuando yo quiero. I want, pero ya al ir de compras, eso les parece como abusivo o ofensivo.
En el caso, entonces, nosotros tendríamos que decir, I'm looking for. Sí. Solo eso quería decir. Sí, de hecho, este tema con el ING viene en el siguiente fin de semana, pero está bien, I'm looking for, busco, I'm looking for shoes. I'm looking for, y también pueden utilizar el could. Este es oro. Could you help me, please? Porque a veces uno llega y todo pesado. Mira, ayúdeme. No. Could, ¿verdad? Esto se pronuncia así. Could you help me, please? ¿Pueden ayudarme? Ok, sir. Yes, tell me. Sí, dígame, que no sé qué. Y ustedes le pueden decir, I'm looking for shoes. Y después, aunque ustedes digan, I want to buy shoes, aunque suene pesado, pero con el could you, ustedes ya pusieron la anestesia, como que, hey, ayúdenme, por favor, de una manera amable. Esto no se les olvide. Could. Pueden utilizar también el can. Pero el can es como, me puede ayudar. Puede, en cambio, el could suaviza, podría ayudarme. Entonces, ¿verdad? Could, ¿verdad? Aquí está, ¿ves? Así se pronuncia. Could you help me, please? Y otra cosa que les quiero comentar. En inglés es importante memorizarse pronunciación. A veces la escritura sí es importante, acá como estamos aprendiendo, pero ya a la hora de hablarlo, lo que necesitan es memorizar frases, así como dice Alexander, ¿verdad? I'm looking for. Así, poco a poco. Pero esto sí, anótenlo. Could you help me, please? ¿Podría ayudarme, por favor? Could you help me, please? Y eso sí, practícanlo bastante. Todos les van a ayudar. Cuando ustedes digan, could you help me, please? Todo, nadie puede decir que no, porque es una manera muy amable de pedir ayuda. Hay gente que dice, help me, pero no, es could you help me, please. Muy bien. Mañana vamos a ver si también, porque nos quedan, sí, nos quedan 50 minutos, pero voy a poner unos ejercicios. Mañana voy a traer otro tipo de frases y ustedes también me pueden decir, teacher, ¿cómo puedo decir esto? Mire, y si quiero pedir cosas. Entonces vamos a hacer un listado de frases para pedir la cuenta, ¿verdad? Para pedir cualquier cosa, el total de algo, ¿verdad? Pero lo vamos a ver mañana porque necesitamos avanzar con otro tipo de conversaciones ahora, ¿ok? Si algunos de ustedes quieren agregar frases como, mire, teacher, y esto se puede usar y todo eso, háganlo. Porque se trata de compartir, ¿verdad? Estando acá. Lo otro que les iba a decir es que hay mucha gente que se va para Estados Unidos y se niega a aprenderlo. Ustedes, yo los felicito porque están aprendiendo y quieren aprender más. Denle, adelante, si usted puede aprender. Eso, así es, en definitiva. Bien. Aquí tenemos una conversation acerca de, pero son de dos muchachas. Dice, who's that? Who significa quién. Esto. Who significa quién. Who. Así como cuando ustedes están arreando a alguien. Who's that? He's my brother. Él es mi hermano. Wow, he's cute. What's his name? Wow, le dice, él es atractivo. ¿Cuál es su nombre? James, we call him Jim. We call him Jim, es este, le llamamos Jim. Ustedes pueden escuchar esto. My name is Francisco. But my friends call me Frank. Fíjense bien. Cuando la gente se está presentando, dice así, my name is Francisco, but my friends call me Frank. También pueden decirle así, my name is Francisco. Please call me Frank. Es una manera de decir, pero me dicen así, pero me llaman así, ¿verdad? My name is Francisco, but my friends call me Frank. O lo más fácil, my name is Francisco, please call me Frank. No se complica, por favor, ¿verdad? Si ustedes quieren que les llamen de alguna manera, ¿verdad? Please call me Frank. Entonces ustedes verán.
algunos nombres, ¿verdad? Que son, por ejemplo, Luis, se dice Luis, ¿verdad? Hay nombres que son adaptables en inglés. Hay otros que quizás no, hay otro. Oh, please call me Miranda Vázquez, si ustedes quieren que les llame por un apellido, ¿verdad? Y esto a veces pasa cuando encontramos personas con el mismo nombre, ¿verdad? Entonces, pero pueden decir, please call me. Y usted, ahí depende de usted, ¿verdad? Entonces le dice, oh, how old is he? ¿Cuántos años tiene? He's 21 years old, tiene 21 años. What's he like? I bet he's nice. ¿Cómo es él? Apuesto que él es agradable. Sí, él es muy inteligente también. Yes, he is, and he's very smart too. And who's that? ¿Quién es? My sister Tammy, she's only 12, she's the baby of the family. My sister Tammy, ella es mi hermana. Solo tiene 12, es la bebé de la familia. No vamos a practicar esta conversación, vamos a practicar otra más funcional. Otra más funcional. Déjeme ver. 19. Muy bien. Tenemos este tipo. Vamos a pasarnos ahorita a la página 20, me parece que es. Vamos a utilizar estos adjetivos. Miren. Tall. Short. Solo fíjense en la última palabra. Miren. Tall significa alto. Short significa pequeño. Thin, delgado. Handsome significa guapo. Fíjense bien. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está aquí? Pretty. Como la canción Pretty Woman. Pretty significa bonita. Oigan bien. Pretty es para mujer. Handsome es para hombre. Ojo con eso. ¿Verdad? Porque no vayan a confundir. Peligroso. Bien. Pretty, bonita para mujer, handsome, guapo, very pretty, aquí está, ¿ve? She's very pretty. Quiet, significa calmado. Shy, no, she's shy, es callada. Talkative, hablantín. Funny, gracioso. Serious, está fácil. Serious, serio. Good looking, es bien parecidos. Friendly, amigable. Heavy, que es gordito. ¿Verdad? Bien, vamos a practicar. Tall, short, tenemos acá handsome, pretty, thin, quiet, shy, talkative, good looking, funny, funny, serious, friendly, heavy. Bien, vamos a tener ahora una práctica para describir a nuestros familiares. Fíjense bien. Vamos a describir a nuestro familiar utilizando estas palabras o puede ser que utilicemos otras palabras que ya se las voy a mostrar. Déjenme ver. Creo que lo tengo por acá. Para que ustedes vaya. Tenemos diferentes maneras de describir a alguien. Podemos describir a alguien con su aspecto físico o personalidad. Young es joven. No es necesario que se aprendan estas palabras, pero por lo menos anoten tres que se consideren fáciles. Young es joven, old, viejo, slim, delgado, thin es seco, seco. Chubby es gordito, como la mayoría de salvadoreños promedio, arriba de los 30 años, somos chubby, somos como medio rellenito. Strong es fuerte. Weak, débil. Bold es pelón. Tenemos tall, que ya se lo dije, pero tall significa alto. Short significa pequeño. También se le dicen shorts a los pantalones cortos que utilizan las mujeres o algunos hombres. Short, no short, nosotros le decimos short. Cute si parece a handsome, significa guapo. Pretty es bonita. Ugly es feo. Ugly, ugly. Brown skin es moreno. White skin es piel blanca. Ya que tenemos esto, tenemos una idea por lo menos cómo podemos describir a las personas. Si gustan, alguien le puede tomar una captura.
una captura de pantalla para que nos ayude en la siguiente conversación que vamos a tener, porque vamos a describir personas. Imagínense que ustedes están buscando a alguien y tienen que describirlo. A tall guy, un muchacho alto, ¿verdad? A short guy, un muchacho bajito. Y así sucesivamente. Bien, ya que tenemos esto, es importante tener en cuenta. Thank you. Es importante tener en cuenta esta conversación que vamos. Se trata de la familia. Y en este caso, tenemos lo siguiente. Miren, esta ya lo conocen. Esta primera parte, ustedes ya están familiarizados. Que dice, hi, hello, van a decir el nombre de su compañero. Hi, hello. How are you doing? Yo ya hice esta pregunta hoy, al inicio de la clase. Vamos a ver. Aquí podemos contestar de un montón de maneras. Terrific, great, excellent, awesome. Cualquiera. Cuando le dicen, and you, y tú, y aquí va a contestar, very good, fine, ustedes quieren. Luego dice, I hope your family is okay. And tell me about your family. Espero que tu familia esté bien. Y cuéntame sobre tu familia. And tell me about your family. Y aquí dice, well, my, aquí vamos a describir a los familiares. ¿Cómo vamos a describir a los familiares? Sencillo, vamos a decir, vamos a elegir a tres familiares. My mother is, my father is, my brother is, como ustedes quieran, ¿verdad? Y así, son, my son is, mi hijo es. My daughter, daughter is. Y así pueden describir a, ustedes ya saben que mother es mamá, father es papá, brother. Pueden elegir a tres o a dos personas. Entonces aquí ustedes ya van a empezar a describir, ¿verdad? Bueno, mi mamá es, my mother is tall, my father is thin, my brother is short, ¿verdad? Y luego dice, that's nice, yes, and now you tell me about your family. Sí, y ahora tú dime sobre tu familia. Tell me, now you tell me about your family. Of course, por supuesto. Y le cuenta a la otra persona, mi mamá es así, mi papá es así. Luego, you have a beautiful family. Thanks, you too. Okay, it was nice to see you. Let's talk another day. Goodbye. Y le dice el nombre. ¿Verdad? Está fácil, ¿verdad? Hasta aquí, hasta la primera parte, creo que ya la hemos hecho. Hasta aquí. Luego, espero que tu familia esté bien y cuéntame sobre tu familia. Y aquí nosotros vamos a tener que describir algunos familiares, ¿verdad? And tell me about your family. Y comienza, well, my family, my father, my mother. ¿Verdad? Entonces, repito, I hope your family is okay. And tell me about your family. Well, my, comienza. Luego, that's nice. Yes, and now you tell me about your family. Of course. You have a beautiful family. Thanks, you too. Okay, it was nice to see you. Let's talk another day. Goodbye. Dicen el nombre de la persona. Bien, a ver si me colaboran también enviando esa captura, si no es molestia, please. Y vamos a practicar. Sería la última práctica de esta clase. Y después de esto, pues ya nos quedaríamos con la última parte de... Gracias, Luis, por enviarlo. Nos quedamos después con la última parte de la clase, ¿verdad? Solo nos quedan 27 minutos, ¿verdad? Vamos a practicar unos 10. Necesito que ustedes desde ya vean, ya saben cómo decir alto, bajito, ¿verdad? Y todo eso. Y si ustedes quieren, déjenme ver.
¿Qué más tenemos acá? También tienen las palabras del folleto. ¿Ve? Tenemos handsome, tenemos friendly, ¿verdad? Amigable, serious, si alguien es serio, serious, si alguien es gracioso, funny, si es callado alguien, shy, callado, callado, shy, ese es fácil, quiet, calmado, ¿verdad? Friendly, serious, funny, shy. Describamos a tres personas, ¿ok? Después de eso vamos con la última parte, ¿verdad? Para finalizar esta clase, así que ánimo, ya solo faltan, ¿qué? 26 minutos, rápido. Rápido está avanzando esto, muy bien. Muy bien, aceptamos la solicitud.
Bien, vamos a ver quién se anima entonces acá. Solo nos quedan 20 minutos. Vamos a ver quién tiene pues ahí la lista, lo de la conversation. Todos vamos a pasar, ¿verdad? De una manera un poco rápida, porque ya vamos con el lo practicamos, al, yo lo practico con Alex. Vamos, entonces Raúl, ¿sí está listo con Alex? Ready. ¿Está listo, Alex? Yes, I'm ready. Okay, go ahead. Hi, Alex. Hello, Raúl. Hi. How are you doing? Uh-huh. How are you doing? I'm great. Can you? Relax. I hope your family is okay. And tell me about your family. Well, my family is my mother is beautiful. My brother is tall. Is my son is tall. That's nice. Yes, and now you tell me about your family. My mother is cool. My wife is pretty, and my baby is cute. You have a beautiful family. Thanks. You too. Okay, well, nice to see you. Hi. Let's talk another day. Goodbye, Alex. Excellent. Very nice, my friends. Thank you. ¿Quién más le sigue? Con nosotros. Elvis y Luis. Vaya, Elvis y Luis. Ya vamos, Daniel, después, que están emocionados y si quieren pasar. Elvis y Luis. Sí, démosle con todos los poderes. Hi. Hi, Luis. Hello, Lico. How are you doing? Good. And you? Relax. Mm-hmm. Hi, how are you, family? It's okay. And tell you about your family. Well, my mother, my son, my sister. Thanks, man. Yes. Yes, and I know you say, and night day may about your family. Of course, my father, my sister, and my mother. You have a beautiful family. Thank you, and you too. Okay. It was nice to you. Please, I don't know, die. Goodbye, Luis. Okay, very nice. Thank you. Bien hecho. ¿Con quién más estamos entonces ahora? Daniel y yo, Aldo. Y Aldo. Okay, Daniel y Aldo. Okay, Aldo, ¿comienzas tú? Okay. Hi, Daniel. Hello, Aldo. How are you doing? Excellent for me. And you? Perfect. I hope your family is okay. And tell me about your family. Well, my mother is short. My father is chubby. My son is funny. That's nice. Yes. And now you tell me about your family? Of course. My father is tall. My mom is short. I have three children. For example, my son is tall and handsome. You have a beautiful family. Thank you.
Two. Thank you, two. Okay. It was nice to see you. Let's talk me another day. Goodbye, Daniel. See you, Aldo. Perfect. Hasta le agregaron ahí. Buenale. Excelente. Thank you. Nos haría falta entonces, creo que Alcides nos hace falta con Diego, ¿verdad? O no sé quién es. Sí, nosotros. Ok. Otro please. Teacher. Please. ¿Comienzas tú, Diego? Sí, comienzo. Hi, Alcides. Hello, Diego. How are you doing? I'm excellent. And you? I'm fine. I have your family, it's okay? And tell me about your family. My brother Peter, my father Jay, y mother Ding. That's nice. Yes, and not you say me with your family? Of course. My son is funny. My sister eats seriously, and my mom is pretty. You are grateful family? Thanks. You too. Okay, it was nice to see you. Let's talk another day. Goodbye, Arcide. Very nice. Thank you. Creo que nadie se me quedó, ¿verdad? Creo que lo hicieron pues bastante, bastante bien. Entonces es simplemente una conversación para describir. Y vamos a la... Tengo un audio acá, pero quiero avanzar con esto. Si no, el audio lo vamos a ver el día pues de mañana. Bien. Questions, WH questions with B. Para esto, bien, antes de esto quiero darles por este vocabulario. Usted va, o le toman captura o lo anotan, ¿verdad? Pero esto es importante. What significa qué? Where significa dónde? Bien, estas son las palabras con WH, pueden verlas. Palabras súper importantes para hacer preguntas. What, ya sabemos qué significa qué. Where significa dónde. When, cuándo. How significa cómo. Who, quién. Why significa por qué. Pero para responder se dice because. Nosotros en español utilizamos el mismo por qué, solo que la diferencia es que este por qué de pregunta va separado. Y el por qué de respuesta va unido. Esa es la única, pero nosotros decimos por qué. ¿Por qué han habido tantos derrumbes? Ah, porque han habido muchas lluvias y bla, bla, bla. Entonces, en inglés es diferente. Se dice why para hacer preguntas de por qué. Y para contestar se dice because. Because, ¿ok? What, where, when, how, who, why. Pueden tomarle captura si ustedes quieren o las anotan, porque eso nos va a servir para la otra actividad que vamos a hacer. ¿Verdad? Bien sencillo. Hay otras palabras, por ejemplo, which, que significa cuál, ¿verdad? Es otra que puede ser which. Pero esta significa, por ejemplo, cuando tienen dos opciones. ¿Cuál querés? Which one?
which, ¿cuál quieres? ¿Verdad? Entonces, así es. Ahora, ya que tenemos claro esto, para hacer preguntas se van a utilizar cualquiera de estas palabras, ¿verdad? Where are you from? ¿De dónde eres? When are you going to start? ¿Cuándo va a comenzar? Who is your boss? ¿Quién es tu jefe? Who is your boss? Muy bien, seguimos. Muy bien, ya que tenemos esto claro, vamos con esto. Solo nos quedan 9 minutos ya para terminar. Aquí vamos a utilizar estas WH questions, son las preguntas con WH, todas esas palabras que les acabo de enseñar. Ahora, cuando decimos What's your name? ¿Cuál es su nombre? Who's that? ¿Quién es ese? A veces se pregunta de esa manera. Who's that? ¿Quién es él? ¿Quién es esa? ¿Verdad? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Where are you from? Esta es bien común. Where are you from? ¿De dónde eres? I'm from Canada. Nosotros no vamos a decir I am from Canada. Vamos a decir I am from El Salvador. How old is he? ¿Cuántos años tiene? Where are they from? ¿De dónde son ellos? Where are they from? How are you today? Imagínense el how are you, el famoso, ¿cómo estás? How are you today, ¿cómo estás? What's he like, ¿cómo es él? What's Rio like, ¿cómo es Rio? Who, se puede decir who is. Es como también la palabra what. En lugar de what is, se puede decir what's, ¿verdad? Son contracciones, ¿verdad? Así que ya tenemos por lo menos claro esto. Ahora, acá. Tenemos esta conversación que pues se puede utilizar cualquiera de estas preguntas, pero es importante darle una revisión a esto. What's your name? My name is Jill. Where are you from? I am from Canada. How are you today? I'm just fine. También puede decir terrific, great, perfect. Who's that? He's my brother. How old is he? ¿Cuántos años tiene? También podemos preguntar. How old are you? En lugar de la palabra you, podemos decir how old is she? ¿Cuántos años tiene ella? ¿Verdad? Pero también pueden decir, hey, teacher, pero... No, how old are you no significa cuántos años, porque cuánto, ¿verdad? Se dice how much, pero how old es una frase ya establecida para eso. Entonces, how old are you literalmente significa qué tan viejo estás. Fíjense, qué tan viejo estás significa eso, pero que es una forma como se pregunta, ¿verdad? How old are you? Y obviamente ustedes dicen I am y dicen la edad, ¿verdad? 40 years old. Y así. Where are they from? ¿De dónde son ellos? Who are they? ¿Quiénes son ellos? ¿Verdad? Así que, pues, prácticamente ese sería el uso de estas preguntas. Y, pues, aquí tenemos, ¿verdad? Vamos a completar con respecto, ¿verdad? A las preguntas, estas frases. Look, who's that? Mira, ¿quién es ese? Oh, he's a new student. Él es un nuevo estudiante. La respuesta dice, I think his name is Chen Kuo. Bien raro le ponen su nombre, ¿verdad? Ese es el nombre de él. Creo que su nombre es Chen Kuo. ¿Cuál podría ser la pregunta para acá? Porque la respuesta dice, yo creo que su nombre es Chen. Ajá, entonces, what? Her name is? His. His name. Sí, porque her is de ella y es un muchacho. What is his name? O what's his name? Cualquiera de las dos maneras. I think his name is Chen. Okay, Chen Kuo
y luego hace otra pregunta, pero ¿qué dice? He's from China. Él es de China. ¿Qué estará preguntando? La respuesta es, él es de China. Uh-huh. Where? From, he's from. Yes, he from. Exacto. Where is he from? ¿De dónde es? Ah, he is from China. Él es de China. ¿Verdad? Bien. Continuamos entonces. Número dos. Terat. Le dice, I am from Turkey, from Istanbul. Le preguntan igual, ¿de dónde eres? Pero aquí es directo, ¿verdad? ¿De dónde eres? Where are you from? Exacto. Where are you from? I'm from Turkey, from Istanbul. Y luego le dice, Istanbul is very old and beautiful. Aquí se puede preguntar, se puede decir, ¿cómo es ahí? What is, quiero ver, Istanbul like? Es bien rara esta pregunta, pero significa, ¿cómo es? What is Istanbul like? Luego le dice, my last name is Erdogan. ¿Alguien se recuerda qué significa last name? My last name. Apellido. Exacto. Entonces, ¿cuál es su apellido? ¿Verdad? What's your last name? Fácil. What's your last name? My last name is Erdogan. Otra pregunta, otra conversación. Hi, John. Le pregunta, I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Pero la respuesta es, I'm fine, I'm just fine. Estoy bien. Fácil, ¿verdad? La pregunta sería, how are you? How are you? Y de diferente manera, how are you doing? How do you do, ¿verdad? Carolina le dice, I don't know her, no la conozco. Y aquí dice, she's really pretty, es bonita, inteligente. Entonces aquí se pregunta cómo es ella, pero de esta manera, what's she like? ¿Cómo es ella? She's really pretty and very smart. Es muy bonita e inteligente. Y lo último, ella tiene 18 años de edad. Entonces la respuesta es, ¿cómo, qué edad tiene? How old is she? Ok. Bien, vamos a terminar hasta acá. Solo paso lista la última vez, ¿verdad? Y este sería pues ya por finalizar esta clase. Creo que estamos avanzando. Dos clases más nos quedan. Mañana y el sábado y vamos a estar bastante bien, ¿verdad? Entonces, paso lista, pero no se desconecten porque voy a dar las últimas indicaciones. Entonces me dicen hi, hello, present, si ustedes están, ¿verdad? Por ahí. Alcides, hello. Present, teacher. Thank you. Aldo. Hi. Hi, Diego. Present, teacher. Thank you. Dimas, Alexander. Here. Ahí está, Dimas. Sí, yeah. Vamos a ver quién más me sigue. Elías Mendoza. No. Elvis. Teacher, present. Ok, José Daniel. I'm here, coach. Thank you. José Luis Reyes. José Luis Reyes. Hi. Thank you. Oscar. Hi. Raúl. Present, teacher. Okay. Thank you. Henry Goberto. Hello. Ok, nice. Bien, entonces, intenten avanzar en la plataforma. Si mañana tienen problemas, me avisan. Y durante la clase también podemos apoyarles con algunas diferencias que tengan ustedes con respecto a las respuestas o confusiones, ¿verdad? Así que, pues, terminamos. No sé si hay una pregunta. Mañana será la barra. Va a subir la barra, ¿verdad? De las clases, ¿cómo vamos? Ahora. Yo las voy a revisar, no se las puedo compartir porque esas ustedes mismos las van a ver. Lo que sí voy a ver es su nota en cada tarea y en el examen. Así que recomiendo avancen con las tareas
y con el examen, ¿verdad? Así que si no saben cualquier cosa, pero, intenten. Ajá, dime. Pregunta, pero si volvemos a repetir, digamos, nos equivocamos unas 10 veces, no nos afecta la nota. No, no, no hay problema. Es que la plataforma está hecha para que ustedes practiquen y lo hagan. Si se equivocan, mejoren, ¿verdad? La plataforma es bien amigable realmente. Es para ayudarles, no para afectarles en su aprendizaje, ¿verdad? Sí, quiero una pregunta. Sí, dime. Vaya, nosotros terminamos el sábado, ¿verdad? El otro sábado. Sí. Vaya, entonces usted nos daría las notas, digamos, el domingo, un ejemplo, ¿verdad? El domingo o lunes, ¿verdad? Entre los dos días, pienso yo. Sí, aunque las notas ustedes mismos también las pueden ver. Ah, así vaya, como, y de ahí, y de ahí, ¿qué nos van a dar? ¿Algún, no sé, algún diploma? No sé, algún... Fíjense que eso es directamente con INSAFOR, pero voy a consultar entonces ahí con mi superior, porque deben de darles un comprobante, sí, no, de que, ajá, han cursado. Porque ustedes están aquí porque esto es un requisito, ¿verdad? Ah, cabal, por eso le pregunto. Entonces, oigan bien, los minutos que ustedes están conectados, esos minutos se van sumando. Zoom, la plataforma Zoom, la aplicación, va sumando esos minutos y esta es la asistencia de ustedes. Yo también paso la asistencia, pero lo importante es que ustedes estén conectados. Y ya estando ahí, quiere decir que ya es un requisito que ya cumplieron. Si tienen ¿cómo se llama? Los minutos de conexión, o sea, que se conectan toda la clase, las tareas y participan en clase, entonces han pasado. Por eso, si van mal o bajo en las notas, necesitamos que estar pendientes ahí para apoyarles y que todos pasen el curso. Eso es lo que es el objetivo, todos pasen el curso, ¿verdad? Así que ánimo, echémosle ganas, cualquier cosa, mañana seguimos, ¿verdad? Con las clases, ¿verdad? Ok, teacher, gracias. Bien, no, nos vemos mañana, okay. Pasen, feliz tarde, vemos. Bye-bye. 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 Bye-bye.